estamos assim, não sei. Pensei que poderia estar diferente, ser diferente. Talvez em uma esquina ou em outro século venhamos a nos entender. Nos defendemos como podemos, assim tem sido. Agora precisamos dos outros, de novo vou dizer. Já percebeu como está à sua volta? Há tempos acredito em vocês, só não pense em ficar sozinho. Use o que tem duplamente, como o bigode e sua cara. Talvez em outra esquina, ou em algum outro século. Nos defendemos como podemos, é assim a vida, assim tem sido. Agora precisamos dos outros. Só não pense em ficar sozinho. Percebeu como está à sua volta? De novo vou dizer. Use o que tem duplamente como o bigode de sua cara. Si te vuelvo a ver pasando en bicicleta por la puerta de mi casa, algo tendré que hacer, a lo mejor te invito a un fernet o no sé, algo que nos ponga a charlar, un té, un chai, jugar a las cartas o ver la ciudad desde la terraza, o fumar y mirar a la gente en sus casas. A veces veo pasar los ratos largos con el perro en el patio, mirando el cielo y pensando en qué podría ser. Llamar a un amigo, ponerme a zapar. Y los veranos parecen ser esperar la noche para irse en bici para el río, o a la casa de algún colega mutante y volver a empezar. Y me siento encerrado en mi propio mambo hasta que veo que te aproximas con una inocencia casi ingenua, con un tupper con qué sé yo para el parque. Y tu mirada parece invitar, pero mi resaca no me deja actuar. Es bien peligroso dejarse llevar por el instinto, pero creo que peor es pensar. Así que me monto en mi bici espacial, ya fue, te sigo para ver a dónde vas. Esquivando taxis y puteadas varias, te sigo el rastro por las calles en bajada. Y justo me doy cuenta cuando miro el timer que la canción se va a terminar, y que por mucho empeño que le ponga no voy a poder cantar el final. Menos mal, porque tu historia era una mierda. Thank you.
Llegaste de la nada, como vuela el panadero con el viento, y nos cantaste melodías de borrachos acordados en la barra del bar. Con nuevos bandoneones ilustraste caravanas, abriste la puerta y los cajones y sacaste maravillas, mil millones de canciones y noches de extrema felicidad. Cerca, un amigo, un pariente, el tipo que me ponía la cabeza para abajo antes de vomitar. Por eso todas las putas noches alzo la copa y donde sea que esté brindo por vos. Las doncellas ya se han ido y de toda la noche lo más lindo fue quedarnos a escuchar tu vieja voz. Y la fiesta se termina, termina por hoy. Mañana no sos nuestro tío, el más querido, el favorito, el mejor. Y la fiesta se termina, pero solo por hoy. Hoy horneo galletitas para vos. Horneo galletitas para vos. El tío.
Esto, avena, definitivamente. ¿Estás segura que es avena? Sí. Completamente, ¿eh? Sí. Ojalá no se despierte nadie. Originalmente era una canción, o sea, era cantado. Tenía 12 estrofas, pero nunca tuve un motivo para tener un estribillo. Tuvo miles de formas distintas, pero lo único que nunca cambió fue su ser, su esencia. El piano eléctrico ese que hace fa sostenido, sol sostenido, do. Al que después se le agregó un do en una octava más baja para que tenga una cadencia más cálida y no se quedara repitiendo el mismo patrón durante 3 minutos 15, que es lo que dura el tema completo sin contar los silencios. La primera vez que lo escuché, o sea, que vi que había hecho ese esqueleto de piano eléctrico, se me ocurrió que el tema se tenía que llamar La Hora Oficial. Me lo imaginé como una cortina de algún informativo de TV Yankee, pero después se me ocurrió que esa melodía, así simple como suena, hablaba de la sociedad de consumo, así que decidí llamarlo Amanecer de Shopping Centre, a lo que hubo una discusión conmigo mismo. Centre con la R antes de la E o Center con la R al final, como se escribiría en Estados Unidos. Decidí que quede como en inglés yankee, no sé si tendrá un significado,
También decidí que la letra queda horrible cantada, así que la llamé a una amiga de mi aprecio, porque las voces femeninas me son más amenas para grabar poemas. Y decidí que la letra del tema fuera recitada por ella. ¿Por mí? Sí, por ella. En fin, el tema habla de la alienación y la letra decía así. Yo ya no sé qué decir para ponerte en mi lugar. Ni siquiera lo pensé. Del cuerpo algo se me va. Que sea respetable y sin embargo fabulo con un texto a componer. Además estaba a decir que cada quien tiene su realidad. Sobreentendido ya está que uno quiere sentirse especial. Si acaso te pateo la puerta del auto, no me sale nada mejor. Paso 1000 horas pensando el paradigma para hacerte entrar en razón. Y luego pienso en lo subjetivo. ¿Y en quién carajo dice la verdad? Pero entrar en eso es un laberinto racional. Ahí fracasa la idea. Las mañanas de plástico paseando por un shopping center. Van los autistas líneas rectas hasta que el túnel se quede sin luz. Y yo los miro como se mira las mascotas. Tampoco es que yo lo sepa, pero me atrevo a cuestionar. La felicidad está fuera de todo concepto, como siempre te digo, hijo. El padre es padre, el hijo es hijo y el perro es perro. Y está fuera de discusión. ¡Al carajo! Fuerte como quiero y sin lastimarme. Cruzo el tiempo de forma indiferente y feliz. Hay más tiempo, ya no existe el tiempo. Me siento libre y soy libre. Vuelo más alto que el cielo y cada tanto
felicidad está más allá de los conceptos. Me siento bien. Se fue todo esto al carajo, mamá. Y se
Otra cosa, el animal que sostiene a la tierra es definitivamente Ouroboros. Bueno. Parece que los mosquitos son más fuertes que nosotros.
ciudad. Y ahora les presentamos un nuevo single bonus track. Really? Am I fucked up? Tell me, cause I couldn't say. Baby, am I wasted?
I'm afraid to lose my mind someday, because you know I couldn't really say. I think I've broken my head and you know that's not okay. Tell me really, really, do you think I'm fucked up? Nena, ¿será que estoy limado? Por favor, decime porque no lo sé. Nena, ¿será que estoy jodido? Perdí la cabeza, limé. Limaste, ya fue. Ah, limaste. No sé. Por favor, decime porque no entiendo muy bien. Tengo 23 y parezco de 30, ¿será que limé? ¿Qué fue lo que pasó en estos años que no me rescaté? Nena, la verdad, quiero saber. Ya no bailamos como cuando teníamos 16. Ya no nos pega como cuando nos pegaba a los 16. Nena, ¿será que el tiempo pasa y se condena el que quiere? Mejor ya fue, me pongo a bailar, porque al final la lima es personal. Porque al final lo que te afecta es culpa tuya y nada más. Podrías vivir 10.000 años en una vida y nada más, y sin que pase nada, 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 nada. Uy, qué boludo, me colé. Dios mío, ¿qué pasó ahí abajo? Uno de los alambres. Nada, Mort. Deben haber sido los frijoles que cené. ¡Cabum! ¡Uy, mi amor! Perdóname otra vez, niñita. Homero, ¿para qué finges que tú haces esos ruidos? Tu licor casero está estallando otra vez. ¿Qué, amor? ¡Catapunches! Ya hiciste dinero y tuviste la emoción de ser delincuente. ¿Por qué no lo dejas ya mientras puedes? ¡Pum! Ahora vuelvo. Pensé en lo que me dijiste, amor, y he decidido dejarlo.